¿Qué onda, amigos? Estamos aquí en la tercera cuerda. Y están al pendiente porque se vienen sorpresas, un buen de cosas bien interesantes. Cervecería, la tercera cuerda. Aquí nos vamos a quedar un rato. Siempre es grato, ¿no? Y salimos contentos de ahora salir con la victoria aquí en el Deportivo 11 de Julio. Los pilotos, la primera vez que me enfrento a ellos, pero me gustaría enfrentarme una vez más. Era obvio que la victoria sería indestructible. Son excelentes luchadores, lo admito. Son luchadores muy clásicos, tienen muy buenos recursos, pero nosotros somos mejores, somos jóvenes y estamos en la actualidad, somos lo mejor ahorita. Creo que este tipo de encuentros de lucha clásica demuestran que pues no solo saben volar, como muchos dicen, ¿no? Sino que también saben llavear. Creo que ustedes lo vieron, ¿no? Ahorita nos ponen unos contrincantes que son de antaño, manejan el estilo arras de lona. Ya vieron que no desconocemos ese ramo, ¿no? Desde arras de lona hasta la lucha externa. Entonces creo que los indies están bien preparados y aquí está la muestra. Cuando un luchador es completo, sabe arras de lona, sabe aéreo, sabe todo. Entonces, un buen luchador debe de saber. Para ser un buen ruto debe ser un buen técnico. Así es que nosotros estamos bien preparados y en el son que nos toquen bailamos y en lo que quieran. Aquí está, directamente del DF, Estado de México, los indies. Strong. ¡Tiles! ¡Ah!